jugador que es delicioso verle, la verdad, siempre. Hablamos del gran Ronaldinho, por supuesto, Ronaldinho. Es que no hace falta ni que mencione su habilidad, su técnica o lo imaginativo de su juego. Sencillamente, él se lo pasa de maravilla jugando y nos hace que nos lo pasemos nosotros de maravilla viéndolo. ¡Avanza con decisión! ¡Va por la jugada del partido! ¡Qué genialidad de Ronaldinho! Y además te digo una cosa, es fácil de argumentar. Tengo una admiración por él. Es que cómo se esfuerza siempre en sacar lo mejor de sus compañeros. Juega bien él y hace jugar bien al equipo. Ya puedes estar ganando, perdiendo 4-0. Es que no se relajan jamás. ¡Puyol! ¡Demuestra que es el capitán! Tampoco es el más técnico, pero es inteligente. Y solo con su velocidad y su agilidad hace muchos goles. Y bueno, además es generoso con los compañeros, que eso es muy importante en un delantero. ¡El balón le llega a Larsson! ¡Qué genialidad de Larsson! Bueno, ya has podido estudiar las alineaciones, Julio. ¿A quién te gustaría destacar? A Luis Enrique. Destaco a Luis Enrique porque es el equivalente hispano del futbolista total. Después de haber jugado en todas las posiciones prácticamente, salvo de defensa y portero, ha jugado en todos los sitios. Es un jugador con carisma además y yo creo que es un líder. ¡Vaya ocasión para Luis Enrique! ¡Qué genialidad de Luis Enrique! Solo voy a tener los ojos puestos en el gran Rivaldo. Rivaldo, el brasileño, es una maravilla. Y si le acusa de ser demasiado egoísta, cosa que no entiendo, porque la verdad yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, se le acusa. Su registro es impecable, una zurda magnífica. ¡El balón le llega a Rivaldo! ¡Intenta una tijera! ¡Qué genialidad de Rivaldo! Konami.